Cuando se empezó a preparar la conferencia de Copenhague sobre el cambio climático, pronto detectamos que buena parte de los temas conflictivos, buena parte del debate político se quería centrar en propiedad industrial. Para que se produzca el cambio climático se necesita que se desarrollen nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías suponen la asignación de la propiedad de esas tecnologías a empresas o grupos empresariales determinados. Y eso conlleva los factores de qué modelo de transferencia de tecnología se va a utilizar, cómo se va a aplicar esa tecnología por los distintos grupos, por los distintos países, y cómo van a acceder los países más débiles a esa tecnología que es costosa en su desarrollo y compleja en su aplicación. Pido que se analice lo que está pasando con las patentes europeas y PCT, y pido que se analice lo que está pasando en España. Y entonces nos encontramos con que hay unos fuertes incrementos, unos incrementos enormes en ese sector. Incrementos enormes desde el punto de vista cualitativo. Claro, desde el punto de vista cuantitativo siguen siendo unas cifras relativamente bajas. Estamos hablando del 1% de las patentes. Se ha incrementado el número de solicitudes, se ha incrementado de manera a nivel mundial en un 110% en un periodo de tiempo concreto, frente al 20% del conjunto de toda la tecnología patentada. Es decir, se había detectado un nicho que era un nicho, hay que recordarlo, un nicho técnico, un nicho tecnológico, pero también y sobre todo un nicho económico. Y en ese contexto tenemos una situación bastante buena. Estamos en la sexta, no ha habido cambio, en la sexta posición a nivel mundial como país y en la cuarta posición a nivel europeo. Es decir, tenemos un sector empresarial dinámico. Que ha encontrado ese nicho renovable. Yo he estado en China hace 2 semanas y su interés era tecnología renovable, España. No todos son buenas noticias. Estamos en número uno prácticamente en el sector eólico, en el sector solar, estamos en posiciones de 1-2 y sin embargo, en número de patentes, seguimos estando por detrás del porcentaje real de inversiones y desarrollos que se están realizando. Tenemos una fuerte inversión en I+D+I, tenemos una fuerte presencia en sectores específicos dentro y fuera de nuestro país y el número de patentes muy bajo, mucho más bajo, muchísimo más bajo que el de sus competidores. No hay una correlación entre la inversión en I+D+I, entre los resultados tecnológicos conseguidos y el número de patentes, con lo cual cuando se sale al mercado pues nos dan un par de leches, si me permitís la expresión, de vez en cuando, debido a que la tecnología que tenemos no nos pertenece, ha caído ya en el dominio. Merecía la pena que desde la Oficina Española de Patentes y Marcas hiciéramos un pequeño estudio para ver cuál era la situación real en España con respecto a estas tecnologías, cómo estaban evolucionando y qué medidas deberíamos tomar para apoyar las decisiones políticas más adecuadas. Algunas conclusiones y datos obtenidos del estudio. Se ve, lógicamente, que la firma del protocolo de Kioto supuso un crecimiento notable de las solicitudes y, por lo tanto, de patentes, por lo tanto, de la tecnología generada en este tipo de sector. Las regulaciones nacionales suelen suponer brechas tecnológicas o impulsos tecnológicos en las empresas. La innovación y sobre todo la regulación medioambiental es un factor decisivo para estimular la innovación empresarial. Otro impacto fundamental en el desarrollo de esta tecnología, como es lógico, es el precio del petróleo, ¿no? El incremento en el precio del petróleo sirve de estímulo a las empresas para incrementar la utilización masiva de este tipo de tecnologías. Por último, otro factor que también se ha estudiado dentro del estudio es la inversión en I+D verde, y lo que se ve es que no hay la correlación que debería existir, por lo menos en España, entre el crecimiento, entre la inversión en I+D, y esto es extensible a todos los sectores,
donde se ha hecho un esfuerzo notable y la generación de patentes. A pesar de que el sector se encuentra en buena salud, pero hay un peligro de quedarnos un poco al margen si no nos ponemos al día, por ejemplo, en el tema de los pools, de los famosos pools de patentes que están surgiendo como un factor clave y estratégico en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Los pools de patentes, que es un conjunto de empresas que colocan sus patentes dentro de una cesta común y con unos contratos de licencia muy efectivos entre ellos. El crecimiento de las patentes verdes en España es superior al del resto del mundo, pero siempre hay un pero. La capacidad exportadora, por ejemplo, puede mejorarse. El primer lugar en cuanto a exportador de tecnologías verdes es Alemania, Estados Unidos, Japón, Italia, Austria, Suecia, Australia. España está muy por debajo de lo que cabría esperarse en cuanto a su capacidad exportadora, sobre todo si lo relacionamos con su generación de tecnología verde, donde no estamos mal, pero todavía no somos capaces de exportarla. El crecimiento de las solicitudes internacionales y europeas en el sector, como ha dicho antes nuestro director, es superior al del resto de las tecnologías. O sea, estamos creciendo más y de ahí también que el resto de las tecnologías y de ahí también nuestra posición de privilegio, donde somos el quinto en el ámbito de las patentes internacionales en el mundo, según los estudios de la OCDE. Somos un país receptor de tecnología. Somos un mercado atractivo y recibimos muchísimas tecnologías de este sector, ¿no? No solamente generamos, sino que también recibimos muchas tecnologías que protegen sus invenciones a través de patentes en España. ¿En qué somos más fuertes? Bueno, pues la concentración de las tecnologías es sobre todo en tecnología solar, con el 58% del total de las patentes verdes en 2008, y eólicas, con el 21%. A pesar del esfuerzo que se está realizando, como conocéis, la generación y las innovaciones, por lo menos a través de las patentes generadas en España históricamente relativas al coche eléctrico, son escasas, ¿no? No sabemos exactamente si la inversión que se está realizando y el esfuerzo político que se está poniendo en el coche eléctrico pues podrá responder o habrá industria suficiente para responder a los desafíos que se están planteando en el futuro, o si esa industria habrá que crearla o habrá que fomentarla de alguna forma, ¿no? Lo que nos permite todo este estudio es una serie de medidas y actuaciones futuras, muchas de las cuales ya ha incidido sobre ellas el director de nuestra oficina, pero sobre todo todas las medidas relacionadas al Plan PI, que tiene una medida específica sobre la protección de la propiedad industrial verde, con un fast track, con un sistema de concesión acelerada en este tipo de tecnologías para que puedan protegerse lo antes posible y se pueda extender esta tecnología y transferir también lo antes posible, con la creación de boletines de vigilancia tecnológica como lo que vamos a ver, con la creación, tenemos la idea de creación de un marketplace, una especie de marketplace verde donde puedan contactar empresas que ofrezcan y que sean capaces de transferir esta tecnología, y la creación de una especie de foro de empresas donde se puedan intercambiar experiencias y fomentar la utilización de herramientas como, por ejemplo, el pool de patentes. ¿Qué suele ser más cómodo para las administraciones y para quienes administran la I+D+I y todo eso, hablar de las renovables como un único saco? Pero si hablamos de patentes, si hablamos de I+D+I, si hablamos de patentes, como es el caso que nos ocupa, realmente esa alineación es absolutamente artificiosa. Cada tecnología tiene su propia madurez tecnológica, tiene su propia casuística. En lo que es propiedad intelectual o industrial, cada sector tiene una dinámica específica y unas estrategias de protección. Nosotros tenemos una plataforma, de la cual soy yo responsable, que le llamamos gestión de la tecnología. Se compone de tres proyectos que complementan los de desarrollo de tecnologías o de productos, maximizando el valor de estas tecnologías o de los productos para Gamesa. Entonces, la panoplia de funciones que hacemos desde esos proyectos, el proyecto es el vehículo para hacer las cosas,
Pero los objetivos que perseguimos son esos que están ahí. Tiene mucho que ver con valorizar, maximizar el valor. Y ese es el propósito, el cambio cultural que tenemos que lograr en las empresas. Luego llevamos 5 años y medio en este tránsito, ¿eh? Y ahora os contaremos, pues bueno, pues qué es lo que hemos podido hacer modestamente en estos 5 años, 5 larguitos, ¿no? Pero los tres proyectos son estos, ¿eh? La fábrica de patrimonio tecnológico, este es el objetivo, ¿eh? Construir el portafolio de patentes. Luego tenemos otro proyecto que es todavía más importante que el anterior, que es la vigilancia y la protección. Entonces tenemos que detectar qué patentes están emergiendo que pudieran afectar a nuestras tecnologías actuales en nuestros productos. Porque podemos haber patentado lo que nosotros entendíamos importante, pero si va un gaznápiro y patenta una cosa que pensábamos que era una tontería en la puerta de la torre, pues te cruje. Pues bueno, entonces vigilamos todo eso. Una vez que identificamos qué nos puede hacer daño, lanzamos, primero diseñamos para tenerlas en la estantería y, si procede y si tenemos presupuesto, lanzamos unas acciones preventivas de defensa, ¿eh? Y finalmente el proyecto de Technology Intelligence, que es el que nos da, es un poco el proyecto vigía, el que nos da un poquito más de visibilidad de qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera. Tiene que ver menos con IP. No todas las invenciones dan lugar a una patente. Tienes que tener un proceso para decidir cuáles, qué invenciones llevas a patentar, y entonces nosotros eso lo llamamos el Patent Quality Grading, que es un índice ponderado en el que valoramos varias cosas y solo aquellas más interesantes se trasladan a una solicitud de patente. Entonces, ¿que no patentamos todo lo que podríamos? Gerardo, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque no somos infinitamente ricos. Porque, pues,